Buenos días, chicos y chicas. Hoy continuamos con nuestras aulas de español de hoy. Hoy continuamos en la página 45 de nuestro libro de español. Mas antes, Yenchi, por favor, todo mundo pegue su libro y acompañe o que yo voy a explicar para ustedes las aulas. ¿Entendió? Yo voy a siempre explicar paso por paso en español y siempre traduciendo en portugués para que ustedes entiendan todo y puedan aprender, entender y saber resolver las preguntas que piden allí en el libro. ¿Todo bien? Entonces, voy a continuar. Continuamos entonces. Primero voy a hablar ese texto en español, lo voy a leer en español y después se lo voy a leer en portugués. ¿Ok? Entonces, bora, gente. Dice allí, el transporte hacia la escuela. Julián, por favor, ayuda a tus hermanos a arreglarse para la escuela. Por supuesto que sí, mami. Vamos, rápido, mami. No quieres salir retrasada. Un rato. Hoy es un día de restricción de vehículos. Vámonos en ómnibus a la escuela. ¿Por qué no vamos en metro? Es que está lloviendo y nos mojaremos. Mira el autobús allí. Vamos, mami. Gente, ese texto, ustedes los están viendo que leí en español. Ahora voy a leer en portugués. Tomen mucha atención para que ustedes puedan entender ese texto. ¿Todo bien? Entonces dice, o transporte para a escuela. Julián, por favor, ayude a sus hermanos a arrumar para a escuela. Claro, mamá. Vamos, rápido. Mamá no quiere salir atrasada. Un momento. Hoy es día de rodicio de vehículos. Vamos de ómnibus para a escuela. ¿Por qué no vamos de metro? Es que está lloviendo y no molearemos. Bella, o autobús allí, o ómnibus allí. Vamos, mamá. Bueno, allí yo les leía el libro en español y está traducido en portugués. Entonces, y hice unas palabras aquí donde dice vocabulario, escribí allí para ustedes. Voy a leer ese vocabulario en español y en portugués para que sepan las palabras que tengo en el texto y sepan qué significa. Por ejemplo, arreglarse significa arrumarse. Lloviendo, del verbo llover, significa lloviendo, llover. Mojaremos, del verbo mojar, molearemos, molear. Por supuesto, significa claro. Restricción de vehículos, rodicio de carros. Retrasada, atrasada. Un rato, un momento. Ya está traducido ese vocabulario para que puedan trabajar. Entonces, pasamos a la siguiente página. En la página 46, todas las preguntas que están allí es con respecto a la página 45 del texto. Por eso que falei que tomaran atención cuando estaba leyendo. Ahí ustedes van a ver y van a tener su respuesta. Por ejemplo, dice en la primera pregunta, marca verdadero con B o falso con F. Marca verdadero con B o F de falso. Allí ustedes tienen cuatro preguntas para marcar cuál es verdadero, cuál es falso. ¿Entendió? Yo solo voy a leer las frases de cada uno de esos cuadradillos y las voy a traducir. Ahí ustedes van a colocar si es verdadero o falso, siempre oleando su texto. Entonces,
Julián y sus hermanos van a la escuela en autobús hoy. ¿Qué significa? Julián y sus hermanos van para la escuela de ómnibus hoy. ¿Es verdadero o es falso? Algo se coloca. La siguiente, el padre de Julián llevará a sus hijos a la escuela hoy. ¿Qué significa? O pai de Julián llevará a seus filhos para a escola hoje. ¿Verdadero o falso? Vocês marcam ali. La siguiente, Julián está ayudando a sus hermanos a arreglarse. Julián está ayudando a seus irmãos a arrumarse. ¿Es verdadero o falso? La siguiente, Julián está ayudando a sus hermanos a arreglarse. Julián no está ayudando a sus hermanos a arrumarse. Ahí vocês, ¿es verdadero o falso? Ahí vocês contestan. Bora, la siguiente, la número 2. ¿Cómo van a la escuela hoy? ¿Por qué? ¿Cómo ellos van a la escuela hoy? ¿Por qué? Esa es la pregunta de la número 2. Vocês van a tener que escribir allí la respuesta en español. La número 3. ¿Por qué no van en metro a la escuela? ¿Qué significa? ¿Por qué ellos no van de metro para la escuela? Esa respuesta también es en español. ¿Por qué ellos no van a metro a la escuela? La número 4. ¿Cómo está el día? Circula. ¿Cómo está el día? Circule. Una de esas tres es la respuesta. Ustedes van a tener que circular. ¿Cuál de esas tres fotografías pertenece a la respuesta? Y la número 5. ¿Y tú cómo vas a la escuela? Marca con una X. ¿Qué significa? ¿Y vos cómo vais para la escuela? Marque con una X. Esa número 5 es respuesta personal. ¿Cómo vos va a la escuela? Entonces, yo primero voy a leer esos 8 diseños en español y en portugués. Ahí vos marca cómo vos ven aquí a la escuela en Amereles. ¿En qué vos ven? ¿Entendió? Entonces, bora. Taxi significa taxi. Bicicleta, bicicleta. Tren, tren. Motocicleta, motocicleta. Auto, carro. Metro, metro. Ônibus, ônibus. A pie, a pie. Una de esas 6 vos va a marcar cómo vos ven a la escuela aquí en Omereles. Si ven en motocicleta, si ven a pie, si ven en bicicleta, si ven en taxi, si ven en carro, en ônibus, en tren. Se tiene que marcar solo una. ¿Viu? Entonces, bora a la página 47. En la página 47 dice: ¿qué otros medios de transporte conoces? Colorea todos los que ya usaste. ¿Qué significa eso? ¿Qué otros medios de transporte vos conoces? Pinte todos los que ya usó. O sea, los transportes que vos ya usó, vos los va a pintar. Los que vos no usó, no va a pintar. Mas voy a leer para vos qué significa cada uno de ellos. ¿Todo bien? En español y en portugués, un por un. Canoa, canoa. Caballo, caballo. Helicóptero, helicóptero. Sulki, charreche. Sulki, charreche. Camión, camión. Barco, barco. Lancha, lancha. Bicicleta, bicicleta. Entonces, se van a pintar en cuál de medios esos vosé ya usaron. Ya pasearon en esos medios de transporte. ¿Te dio? Es respuesta personal. Los que ya vos usaron, vos se van a colorear. ¿Ok? La número 2. ¿Cómo es el transporte de su ciudad? ¿Entendió? ¿Cómo es el transporte de tu ciudad? ¿Qué significa? ¿Cómo es el transporte en su ciudad? ¿Viu? Antes de comenzar a leer la letra A y la letra B, voy a hacer
la traducción de esas palabrinhas que están allí encima, que significa lento, lento, limpo, limpio, limpo, lleno, lleno, rápido, rápido, retrasar, atrasar, ser puntual, ser puntual, sucio, suyo, vacío, vacío. ¿Todo bien? Y entonces, ahora viene dos preguntas de la letra A y B. En la letra A dice, o mejor de los medios de transporte en mi ciudad es, vocês van a ver y van a escoger uno de los que están arriba, lento, limpio, lleno, rápido, retrasar, ser puntual, sucio, vacío. ¿Entendió? Uno de esos usted va a colocar ahí. ¿Qué significa? O mejor dos medios de transporte en mi ciudad de E. Esa es la letra A. La letra B. El peor de los medios de transporte en mi ciudad es. O peor dos medios de transporte de mi ciudad de E. Ahí ustedes resuelven allí esas dos preguntas. Entonces, voy a la página 48. En la página 48, que es 48, dice el grado comparativo y el grado superlativo de los adjetivos. Primero voy leyendo una parte y se las voy leyendo. Cada cosa que voy leyendo o leyendo, paso en español y en portugués para que entiendan mejor. ¿Viu? Tome mucha atención. Entonces, dice el grado comparativo y el grado superlativo de los adjetivos. ¿Qué significa eso? O grado comparativo y o grado superlativo dos adjetivos. Entonces, continuamos. El adjetivo comparativo se usa para comparar dos o más sujetos o objetos entre sí. El adjetivo superlativo es el grado más extremo del adjetivo. Veamos. Ahora voy a leer en portugués para que ustedes entiendan. O adjetivo comparativo se usa para comparar dos o más sujetos o objetos entre sí. O adjetivo superlativo é o grau mais extremo do adjetivo. Vejamos. Primeiro ponto. Adjetivo, grado neutro. Adjetivo, grau neutro. Então, puedo decir que Ana é rápida em las carreras. ¿Qué significa? Posso decir que Ana es rápida en corridas. Ese es un ejemplo de adjetivo grado neutro. Adjetivo grado comparativo. Adjetivo grado comparativo. Entonces, vamos a leer los tres diseños que están ahí. Ana es tan rápida como Carla en las carreras. Ana es tan rápida cuando Carla en corridas. Cuanto Carla en corridas. Marta es más rápida que Carla y Ana. Marta es más rápida que Carla y Ana. Adjetivo grado superlativo. Ese es otro punto, adjetivo grado superlativo. Adjetivo grado superlativo. Marta es la más rápida en las carreras. Marta es la más rápida en corridas. Marta es la alumna más rápida en las carreras. Marta es la alumna más rápida en corridas. Marta es rapidísima. Marta es rapidísima. ¿Cierto? Entonces, eso solamente es un poco de gramática
que poco a poco vocês vão a ir aprendendo. Tudo bem? Então, até hoje, são nossas aulas, acabaram. Que Deus abençoe e proteja todos vocês. E se cuidam muito. Se cuidam muito. Até outra oportunidade. Que Deus abençoe e proteja todos vocês, viu? Tchau, tchau. Nos vemos. Hasta la vista.